aceptar a los pecadores apuntando a la santidad. Así lo dijo el Papa Francisco en la catequesis de la Audiencia General de este día en la Plaza de San Pedro, frente a miles y miles de fieles y peregrinos. La Iglesia, que es santa, no rechaza a los pecadores, al contrario, los acoge, está abierta hasta a los más alejados, llama a todos a dejarse envolver por la misericordia, por la ternura y el perdón del Padre, que ofrece a todos la posibilidad de encontrarlo, de caminar hacia la santidad. La Chiesa, el Dio que encontramos, non è un giudice spietato, ma è come il padre della parabola evangelica. Puoi essere come il figlio che ha lasciato la casa, che ha toccato il fondo della lontananza di Dio. Quando hai la forza di dire «voglio tornare in casa», troverai la porta aperta. Dio ti viene incontro perché ti aspetta sempre. Dio ti aspetta sempre. Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. El Señor, siguió diciendo el Papa, nos quiere como parte de una iglesia que sabe abrir los brazos para acoger a todos, que no es la casa de pocos, sino la casa de todos, donde todos pueden ser renovados, transformados, santificados por su amor. Los más fuertes y los más débiles, los pecadores, los indiferentes, aquellos que se sienten desanimados y perdidos. La Iglesia ofrece a todos la posibilidad de recorrer el camino de la santidad, que es el camino del cristiano. Chiediamoci, allora, ci lasciamo noi santificare? Siamo una Chiesa che chiama e accoglie a braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o siamo una Chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa in cui si vive l'amore di Dio, in cui si ha attenzione verso l'altro, in cui si prega gli uni per gli altri? Finalmente, il Papa invitò a non perdere la speranza e a dejarse guiar por el Espíritu Santo para tener confianza en su acción, que nos permite vivir en la caridad. Hacer todo con alegría y humildad para la gloria de Dios y en el servicio al prójimo.